Bueno, profundizamos en este tema. El alcalde de Calama, Esteban Velásquez, emplazó al Ejecutivo a explicar las razones de esta demanda contra Bolivia en la Corte de La Haya por el uso de las aguas del río Silala. Vamos a conocer más detalles. Tenemos justamente hasta ahora un contacto con Esteban Velásquez. Alcalde, gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes, Diana. Un gusto saludarle y gracias por el interés que colocan en la ciudad de Calama. Alcalde, si bien podríamos decir hubo una respuesta unánime de nuestro país, de todos los sectores políticos, en apoyar esta decisión del gobierno de demandar a Bolivia, usted es un tanto crítico, sobre todo por a quién beneficiaría o a quién beneficia el uso de estas aguas. La pregunta que usted se hace es si es que esto va en... está la posibilidad del uso de todos los chilenos o más bien de la empresa privada. ¿Por qué eso tiene esta crítica? Sí, usted lo grafica muy bien. Yo, por supuesto, que respaldo la defensa que va a hacer de Chile para que una vez por todas se dilucide si es un río internacional o un manantial. Ha pasado la ofensiva a Chile y en ese sentido, por supuesto, que respaldamos lo que el gobierno de Bachelet ha instalado. Sin embargo, me parece que hay que pronunciarse en temas de fondo y nosotros lo decimos porque estamos en una comuna, en un territorio como el norte de Chile, que todo lo que implique agua dulce en este desierto mortino lo vamos a valorar, lo vamos a relevar y lo vamos a defender, porque es escasísimo. Usted fíjese que uno de los afluentes del río Loa es el río Siloli, así se llama aquí en Chile, el río Siloli, y por lo tanto el río Loa fue declarado el 2000 prácticamente agotado. Entonces nosotros decimos muy bien que se vaya a un tribunal internacional, pero que también vayamos al fondo de lo que nosotros hace rato reclamamos desde el norte, es que si estas aguas se van a defender para que la empresa continúe haciendo uso de ellas, gran parte de la empresa privada, también un porcentaje de la empresa pública, o esta agua dulce tan escasa en el planeta, ¿por qué no para el consumo de los ciudadanos del norte? Me parece que ese es un énfasis y una claridad que debemos tener y que tenemos legítimo derecho como ciudadanos del norte de Chile a hacer nuestra interrogante. Esa interrogante en Bolivia, los medios, sus declaraciones, le dan otra intencionalidad. Ellos hablan que usted es el alcalde que está planteando que esta demanda es una farsa. Bueno, yo me parece que ahí no hay que hacer caso a interpretaciones, sino a dichos claros y concretos. Nosotros dijimos en marzo que cuando el presidente Evo Morales instaló este tema de advertir y amenazar con llevar a Chile a los tribunales, manifestamos claramente que el presidente Morales estaba completamente equivocado, que en su mirada integradora se perdía completamente. Debe tener muy presente el presidente Morales que son miles de residentes bolivianos que están en el norte de Chile, Arica, Iquique, Antofagasta, como no, Calama, y en donde integramos día a día permanentemente, y que además concebimos nosotros el agua dulce como un derecho humano en donde nadie puede vetar a otro ni cercenar el derecho a consumirla. Sin embargo, tenemos una discusión interna, o queremos nosotros desde el norte de Chile colocar esta discusión interna para que también sintamos posiciones, porque si el agua, en donde mañana vamos a quedar abrazados, todos muy contentos, que finalmente la Haya nos ha entregado el favor a nosotros y un río internacional, sí, pero nos preguntamos acá, para que esa agua siga siendo solo para faena industrial minera, no tenemos nada en contra de empresas privada particularmente, han también ayudado al desarrollo del país, pero hoy día debe usarse otro tipo de agua, agua de mar, buscar la manera. Lo que sí nos molesta es que finalmente todo lo que implique de producción de la empresa privada y en algunos casos pública, sobre todo minera, la externalidad y las consecuencias negativas, nefastas, las vivimos solo en territorio del norte, en comunas como Calama. Tenemos oasis contaminados y qué decir de los puertos del norte que están contaminados. Entonces no queremos seguir solamente recibiendo consecuencias negativas. Si recuperamos esas aguas, ese río Siloli, Viviana, que notora, lo consumíamos. El río Siloli, el agua dulce de mejor calidad, la que menos arsénico tiene, comparada con otras aguas muy duras, como el agua de Toconce, que provocó alto índice de cáncer en la ciudad de Antofagasta en la década de 60, por ejemplo. Entonces son todos estos elementos nuevos que nosotros manejamos muy bien y que, por supuesto, además gentilmente invitamos al canciller, a su equipo, a que conozcan en detalle el territorio de Calama. Alcalde, entonces, para ser claro, lo que usted plantea es que le daría una mayor contundencia, podríamos decirlo, a la postura de nuestro país, el que esta agua tenga una utilización más pública o los ciudadanos, más que de la empresa privada, que es lo que usted ha planteado y en lo cual usted habló de una cierta farsa, que fue lo que se replicó en los medios bolivianos, claramente, como sabemos, en una cierta estrategia de señalar que usted sería más bien crítico a la postura de nuestro país con respecto a la demanda. A mí me parece que le da más contundencia que esta agua efectivamente sea para el consumo ciudadano, para el consumo de los habitantes del norte, de comunas como Calama y del norte de Chile,
que solo para faena industrial. Prácticamente esta agua hoy día está siendo tratada como mercancía y por eso somos tan críticos. Uh-huh. Indudablemente, si es solo mantener las mismas condiciones, para los ciudadanos del norte sería una farsa. Si mantener las mismas condiciones intactas y decir defendemos soberanía, pero soberanía para quién y para quiénes. Y esto que estoy hablando yo, que le da sustento el hecho de que el agua sea para consumo humano, lo dice el derecho internacional, lo ratifica claramente. Hay una disposición en el artículo 6 en una convención del año 97 respecto a la utilización equitativa y razonable de los cursos de agua, y le daría más contundencia a nuestra posición chilena. Alcalde, entiendo que usted también está planeando una visita. ¿De qué se trata? ¿Cuál sería el mensaje que se busca dar? Y se lo pregunto porque también entiendo que hay una visita de parlamentarios. Y para muchos puede haber un cierto cuestionamiento porque se repite un poco la lógica de las formas que utiliza Evo Morales de ir hasta ahí, de tomar agua, que sabemos que hay ahí también claramente mensajes comunicacionales. ¿Por qué usted toma la decisión de ir hasta allá? A ver, este río Siloli, y ahí también es bueno corregir, la prensa habla del Silala, sí. El río Silala es en Bolivia, Siloli es en Chile, está en la comuna de Calama, está en nuestro territorio, uh-huh. Y por lo tanto nosotros permanentemente visitamos este lugar, cómo no en estos días en donde es importante socializar, comunicar, informar, enseñar el valor que le damos al agua dulce en este territorio, en este desierto nortino tan escaso. Es importante, porque estoy seguro, si usted me dice que parlamentarios están anunciando la visita, que muchos actores políticos que a veces desde la academia opinan, no conocen lo que implica estar en un territorio como el norte, como Calama, como esta región de Antofagasta. Son varios elementos los que nos invitan, y por supuesto que hoy día el tema está allí, que si no se hubiese instalado este conflicto, probablemente nadie habría sabido y habría escuchado nunca del río Siloli, uh-huh. Y de lo importante que ha sido para este sector del país. Perfecto. Alcalde, le queremos agradecer esta conversación para conocer su punto de vista, sus argumentos entonces respecto a esta decisión de nuestro país de demandar a Bolivia, y ahí también usted entrega la argumentación de que considera que esta agua debiese tener una mayor uso, podríamos decir, de los ciudadanos más que de las empresas. Ahí está su planteamiento. Muchas gracias. Gracias a usted. Un saludo desde Oasis de Calama, Viviana. Han sido muy gentiles. Perfecto. Muchas gracias.